El director de la Mancomunidad de Transporte en el Estado Anzoátegui, Manuel Tocuyo, informó que la activación de más unidades articuladas en la zona rural se realizó con el propósito de mejorar el servicio en este sector y no de disminuir el trabajo de las líneas particulares. El transporte puso en funcionamiento 5 articulados que llegan hasta el crucero del Rincón San Diego, y de allí están 3 unidades de 12 metros que se encargan de llevar a los pasajeros tanto a Sabana Larga, Las Carmelitas y el Rincón por la misma tarifa que pagaron para llegar al crucero. Y así se están tomando algunas medidas, pues en la parte alta se han puesto en funcionamiento 6 unidades de 9 metros, y la Caraqueña, en el sector de la Caraqueña también se han puesto a funcionar 6 unidades, lo que ya por allí se está mejorando el servicio. En la zona del Paraíso se colocaron 2 unidades de transporte público también de 9 metros que tienden a mejorar. Ahora, con el sistema de integral de transporte que lo encabeza pues el BTR, allí viene un sistema integrado donde muchas unidades van a llegar a un sitio pues de transferencia, y eso va a permitir que el servicio sea más rápido, y el transbordo sea más continuo. Además, informó que con el arreglo de la vía del bus de tránsito rápido Cacique Calle Aurima, buscarán apoyo en las líneas que cubren la ruta Barcelona-Puerto La Cruz. Desde el municipio Simón Bolívar, Gladys Mongua, Anzoátegui Noticias.